Señor, abre mis labios. Todos los pueblos te alaben.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Thank you.
naciones de las generaciones exultarán en ti, y benditos para siempre todos los que te aman. Padre, te salva de gozo por los hijos de los justos, que serán congregados, y al Señor de los justos bendecirá. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos entristecieron por tus razones, pues en ti se alegrarán. Contemplando toda tu gloria, y se regocijarán para siempre. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí.
sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Amén. La misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que tuvo a nuestro padre Abraham. Concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Confiados en Dios que cuida con solicitud de todos los que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosle diciendo: escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad, y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre, por amor de tu nombre, no olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el mundo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y el Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Por ti contemplas, misericordiosa, nuestras miserias. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Hoy se nos propone el esquema de la misa de la Divina Misericordia. Todos ustedes, peregrinos y visitantes, bienvenidos a este santuario donde recibimos a la donde lo recibe María Santísima de Guadalupe, junto con los sacerdotes y diáconos que prestan aquí el servicio ministerial. Que sus intenciones sean favorecidas, las presentan y presentamos por manos de María Santísima, nuestra Madre y Señora. Nos unimos a las intenciones de todos los aquí reunidos, de nuestros bienhechores vivos y difuntos, particularmente nos unimos a la peregrinación Trocar. Anoche ha sido asesinado un sacerdote, José Martín Guzmán Vega, en el presbiterio de Matamoros. Encomendemos al Señor que en su infinita misericordia lo reciba y frutos de santidad haga que haya vocaciones al sacerdocio en la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidámosle perdón al Dios nuestro Padre de todo corazón. Yo confieso Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, cuya misericordia es incalculable e infinito el tesoro de tu bondad, aumenta benigno la fe de tu pueblo a ti consagrado, para que todos comprendan con verdadera claridad con cuánto amor fueron creados, con qué sangre redimidos y con qué espíritu reengendrados por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Ruth. En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén llamado Elimelec se fue a residir con Noemí, su esposa y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelec, y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Kilión. Ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras. Porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras: vuélvase cada una a casa de su madre. Que el Señor tenga piedad de ustedes,
como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellos rompieron a llorar, y Orpa besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí, su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios. Alabaré al Señor toda mi vida. Alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Hermanas, hermanos, nuevamente la bienvenida a todos ustedes peregrinos, particularmente esta peregrinación de trocar sus intenciones, sus necesidades, toda la organización, sus familias, sus intereses, nuestros hermanos fieles y juntos. La primera lectura está tomada del libro de Rut. Se verá interrumpida la lectura continuada por la celebración mañana del apóstol San Bartolomé. Este libro de Rut no es muy extenso y les invito a quienes lo puedan leer, lo puedan meditar, nos da el contexto de los orígenes de la generación, la parentela de David, en la perspectiva de la universalidad del género humano, los antepasados de David, que de la unión de un miembro del pueblo de Israel y de alguien que no pertenecía al pueblo de la antigua alianza, nacerá David, y de esta descendencia nacerá Cristo Salvador. No nos detendremos más en esto. Nuevamente insisto en invitarlos a leer este libro breve de las Sagradas Escrituras, fundamental en nuestro meditar bíblico, nuestro seguimiento al Señor. La conclusión del Antiguo Testamento a plenitud en el Nuevo. Detengámonos solo brevemente en una pequeña consideración a partir del trozo del Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy. El ser humano suele realizar acciones repetitivas y así empieza en un contexto social lo que podemos llamar como tradiciones. Una tradición puede entender como algo que se transmite o que se recibe y a veces se transforma en cargas difíciles por querer guardar eso que tuvo un origen específico. Y a veces pensamos que nos agobian estas tradiciones o no nos atrevemos a cambiarlas, aun cuando ya no tienen razón de ser, al olvidarnos lo que es más importante y necesario. El pueblo de Israel tenía en tiempos de Cristo un sinnúmero de tradiciones que se transformaron en normas, en leyes,
en preceptos, pensando que el cumplimiento exacto externo era lo que agradaba a Dios. Se exageraba en el cumplimiento exacto externo de las tradiciones, que eran estas leyes, que si no se cumplían, estaban sujetos a ser declarados como pecadores públicos o excluidos de la comunidad, y por lo mismo una gran confusión en lo que era lo más importante para llevar una vida de acuerdo a lo que Dios pide. Gran cantidad de tradiciones convertidas en preceptos, en mandamientos, difíciles de recordar y por lo mismo de cumplir. El texto del Evangelio que nos presenta la Iglesia el día de hoy nos refiere que para poner a prueba a Jesús, un especialista en las prescripciones recibidas de Moisés, es decir, en los mandamientos y tradiciones, en la ley, así llamada en el Antiguo Testamento, le pregunta a Jesús cuál es lo más importante, qué es lo que se debe de cumplir antes que nada. Jesús centra su respuesta en nuestro primer mandamiento y lo enriquece. El amar a Dios se concretiza en el amor al cercano, al prójimo, que necesita de nuestra ayuda. Nosotros somos los cercanos, somos el prójimo. El primer mandamiento se concretiza en lo que podamos llamar el servicio, y amando y sirviendo nos dará el sentido de nuestras acciones. Por amor a Dios y al prójimo, romperemos las cadenas que nos unen al maligno, a la mentira, a la violencia, a la venganza. El mal no se vence con el mal, sino con el perdón, la reconciliación, la tolerancia, con la verdad, con la tutela de la vida, donde Dios, todo aquello que va contra los mandamientos de la ley de Dios, que se resumen en estos dos ejes, aunque existan disposiciones humanas contrarias, no es llevar una vida conforme al plan de Dios que nos llama al gozo eterno. Con toda humildad, como nos indica el versículo antes del Evangelio, le pedimos al Señor que nos descubra sus caminos y nos guíe con la verdad que nos instruye el Salmo responsorial, que nos invita a poner nuestra confianza en Dios, que es fiel a su palabra y nos libra del maligno. Podamos aprender a dar gracias a Dios, a alabarlo, bendecirlo, glorificarlo durante nuestra peregrinación terrena, para que así lo hagamos por toda la eternidad a la que estamos llamados en plenitud de vida, junto con todos nuestros hermanos y juntos a quienes encomendamos a la misericordia del Señor. Que María Santísima, nuestra Madre, siga escuchando nuestras súplicas y obtenga lo que más necesitamos para amar a Dios de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Que así sea. Les invito a presentar con toda humildad, en el fondo del corazón, nuestras necesidades, nuestras súplicas, nuestras oraciones. Con toda humildad presentemos al Padre del Cielo lo que llevamos en el corazón y más necesitamos, diciendo que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que Dios conceda la unidad a los cristianos, oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que Dios haga que desaparezca el odio entre los hombres, oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que Dios proteja y ayude a los débiles y a los ancianos, oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que Dios acoja a nuestros difuntos en la asamblea de sus santos, oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que Dios nos conceda
poder aguantar las pruebas y contrariedades de la jornada. Oremos. La madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por nuestros hermanos peregrinos de Trocar, oremos. La madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por el presbítero José Martín Guzmán Vega, para que el Señor le conceda el descanso eterno. Oremos. Que la madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que el Señor se digne bendecirnos a toda la Iglesia, a nuestra arquidiócesis, vocaciones al sacerdocio. Oremos. Escucha nuestras oraciones y ya que sin ti no podemos nada, haznos fuertes con tu protección. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oh,
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en el sacramento de la redención, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, para que por la eficacia de este sacrificio, poniendo siempre nuestra confianza en Cristo, lleguemos a la vida eterna, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena, y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor, que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y de reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, tú nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Thank you.
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y su resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Carlos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti. Santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles, con San Juan Diego y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos, a quienes que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos que somos de Dios, oremos a nuestro Padre confiadamente con las palabras que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, bebamos confiadamente en la fuente de la misericordia y nos mostremos más y más misericordiosos con nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la bendición que impartiremos en nombre del Señor, queremos bendecir a cada uno de ustedes aquí presentes, a los peregrinos, a nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración, pero particularmente a aquellos que vienen a dar gracias por el don de la vida, por los niños recién nacidos que son presentados al cuidado de María Santísima, nuestra Madre y Señora, y también a los que con esfuerzo, particularmente enfermos y ancianos, han hecho el esfuerzo de acudir a este santuario, dándole gracias por los dones recibidos y acogiéndose a la misericordia del Salvador. También todos los objetos de verdadera devoción religiosa que la Iglesia autoriza, de los ángeles, de los santos, de María Santísima y de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz.